Muy buenas, mis queridos amigos emigrantes. En este video vamos a hablar del programa de la Junta de Galicia, que fue relanzado. Es un programa que te ayuda a retornar a Galicia si eres descendiente de hijos o nietos de gallegos que tuvieron que huir de Galicia por la guerra civil o por el régimen de Franco. El programa se llama Retorna Califica Emprego. Sí, así como lo estás escuchando, Emprego. Este programa ha sido, como ya habíamos dicho, lanzado por la Junta de Galicia, el cual pretende pues repoblar con todas esas familias. Y no solamente el objetivo principal no es repoblar, sino es ayudar económicamente a todas esas familias a que puedan volver a rehacer su vida en Galicia. Esta ayuda puede incluir hasta el pago del boleto de regreso hacia Galicia, y también podrías entrar en principio a una ayuda para poderte establecer, una ayuda monetaria. Estaba muy interesante este proyecto, ¿no? El objetivo principal es la llegada y la integración de estas personas a la ciudad, poder formarlas también para obtener mejores ofertas de empleos, que en ese sentido van a tener una serie de cursos y de facilidades totalmente gratis para que puedan superarse y poder integrarse en esta nueva ciudad. El programa surge por un implemento de la Ley de Nietos aprobada en España en octubre de 2022. Estas normativas promueven la conexión de personas con la tierra de sus ancestros. Entonces, seguramente te estarás preguntando cuáles son los requisitos para poder calificar en esta ayuda de retorno. Pero no solamente vamos a hablar de los requisitos, así que quédate, no te marches, porque al final del video vamos a ver cómo te puedes anotar, ¿no? La propuesta para los descendientes de gallego establece los siguientes requisitos: tener entre 18 y 55 años, poseer, claro está, ciudadanía española, tener un pasaporte español vigente, y lo más importante es demostrar el vínculo familiar con esa persona que fue su padre, su madre, su abuelo, su hermano, en fin, con esa persona originalmente gallega de Galicia. Y no solamente demostrar el vínculo, sino también demostrar el por qué emigró de Galicia hacia el país que haya sido, Argentina, Cuba, etc. Eso es muy importante, porque si no lo demuestras, pues no vas a poder optar por esta ayuda. Entonces, una vez usted haya analizado su caso y vio que realmente calificaría para esta ayuda, pues entonces el siguiente paso sería anotarse en esta ayuda. Entonces vamos a ir un minuto al ordenador, y desde el ordenador te voy a mostrar cómo te vas a anotar para poder ser elegible para esta ayuda. Bueno, estamos aquí en la página web oficial de la Fundación para el Retorno Califica Emprego, ¿no? Entonces vamos, ahí está la segunda edición, como habíamos hablado. Vamos aquí, como pueden ver, mira, que tendrás acceso a contrato de trabajo indefinido, vuelo de ida, ayuda económica y apoyo durante todo el proceso. Creo que esta es la mejor oportunidad que estaba, la que estabas buscando, la que necesitabas, ¿vale? Esto va a ser para ti, una puerta de entrada a España, pero vamos, para entrar con el pie derecho o el izquierdo, no sabría decirte para ti cuál es el de la suerte. Entonces, como podemos leer, era lo que habíamos explicado ya: tener 18 entre 55 años, posee ciudadanía española, pasaporte vigente, demostración de vínculo familiar en Galicia, etcétera, ¿no? Entonces aquí simplemente vas a registrarte, vas a poner aquí tu nombre, tu apellido, segundo apellido, un correo electrónico, una contraseña para poder entrar a tu usuario, ¿no? Selecciona tu profesión, tu código del país, número de teléfono. En este caso creo que nada más pone para código de teléfono español, así que lo dejarías en blanco si no tienes ningún amigo o un familiar que viva en España que puedas poner su número de teléfono. Nacional española sí, le das a aceptar y enviar, y una vez ya tengas esto aquí, pues ya estarías optando para entrar a registrarte completamente, y lo demás que te van pidiendo, que serás subir tu currículo, etcétera, para poder registrarte y poder optar por esta ayuda, porque igual calificas. Ya sé que hay mucha gente que va a haber mucha gente apuntada, pero igual tienes la suerte, te toca. Y oye, qué mejor venir que con este programa, que tienes financiado el vuelo, que tienes un contrato indefinido de trabajo que te van a ajustar, una ayuda económica. Que la ayuda económica estuve leyendo y puede ser, según la carga familiar con la que vengas, podría ser hasta de 1.300 euros mensuales por un máximo de tiempo de 6 meses, ¿no? Así que esto es formidable, esta noticia. Y nada, qué más decirte, que si te ha gustado este video, si te ha gustado mi canal, en el cual siempre estoy buscando lo mejor para todos estos emigrantes que quieren venir a España, me paso todo el día leyendo noticias, buscando y traer aquí el mejor contenido posible, y la mejor forma en que me lo puedas agradecer es dándome un fuerte like, dejándome un buen comentario. Y nada, nos vemos en un próximo video.